Saliendo del Palacio Nacional, es aconsejable curiosear un rato por la plaza. Si tiene suerte, podrá encontrarse con el hombre come vidrio o lanzallamas, quien labora en este lugar. Grandes y pequeños observan atentos actos peligrosos que realiza. Hace 17 años que yo trabajo en esto, no solo aquí en este parque, también he estado en el Parque Concordia, que era antes acá, solo aquí llevo 5 años aquí en este parque, y también he recorrido todo lo que es Guatemala, también lo que es Centroamérica, he estado viajando. Como vidrio sin ningún problema, las agujas nada que ver y bueno, a veces, hace como 8 años pues me corté la espalda, pero fue hace 8 años, pero va, y eso es lo único que ha sucedido en mi trabajo, ya otra cosa no ha pasado nada más, mayor cosa acá. Mucha gente dice, no le duele a este hombre, y si me doliera pues tengo que hacerle yema. No me duele, lo que pasa que mira, aquí está el dolor, mira, aquí lo soporto con la mente, no es con otra cosa. Joven, tócalo, si está dentro, tócalo pues. Dentro de la Catedral Metropolitana se encuentran varias de las imágenes que antiguamente se encontraban en la Catedral de Antigua Guatemala. Cabe mencionar que esta construcción ya resistió los embates de 3 terremotos, pero se ha mantenido gracias a las restauraciones a las que constantemente se ha sometido. A un costado de la iglesia se encuentra el Palacio Arzobispal, sede de la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. La Catedral Metropolitana fue edificada en 1782 y presenta una mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. Después de 27 años, el proyecto original se dio por terminado, exceptuando el atrio y las torres, que se construyeron hasta 1867. Está situada frente a la Plaza Mayor del centro de la ciudad. En su interior se observan retablos y pinturas de autores guatemaltecos de los siglos XVIII y XIX, magníficas muestras de la imaginería colonial.